El brigadier Jorge Rojas Silveira fue embajador del gobierno militar argentino ante el gobierno español, el gobierno que presidía Francisco Franco, desde el 18 de julio de 1971 hasta el 23 de mayo de 1973. ¿Cómo fue el episodio de la devolución del cadáver? ¿Dónde estaba ese cadáver de Eva Perón? ¿Cuándo recibió usted el mandato de devolverlo? Le quiero explicar una cosa. Cuando yo me hice cargo de la embajada, quedamos de acuerdo con la Junta que había que restituirle a Perón una serie de elementos. Primero, el cadáver de la señora, anular tres juicios que había, que eran sin importancia, devolverle las pensiones que le correspondían como presidente y devolverle los bienes. Y así algunas cosas más que podían ir apareciendo en ese momento. ¿Y el grado militar por qué no? El grado militar no se podía hacer porque el grado militar lo puede devolver solamente el Tribunal de Honor que le quitó el grado, sobre la base de que ha hecho un bien para el país o un bien para el ejército. ¿Usted como embajador estaba de acuerdo con esas devoluciones? Sí, yo prácticamente las pedí para ir a conversar con él. ¿Cómo fue la devolución del cadáver? Empieza de la siguiente manera. Una noche tocan el timbre de la residencia y aparece Coronel Cabanillas con una carta de Lanusse, así: estimado Flaco, ahí te lo mando a Lalo para hacer un trabajo que se ponga a hacer de acuerdo cómo hay que hacerlo. Pasamos adentro de la oficina, yo ya me imaginé de qué se trataba, y empezamos a ver cómo íbamos a traer el cadáver de Eva Perón a Madrid para devolvérselo a su esposo. ¿Va a decir que usted recibió el cadáver y lo llevó inmediatamente a Puerta Hierro? No, yo no lo recibí. El cadáver fue a Puerta Hierro directamente, donde yo le estaba esperando a su llegada. Llegado el cadáver a la casa, había que proceder a reconocerlo, porque yo había recibido una carta del coronel Cabanillas y del padre Angeli, que era el que lo cuidaba, que un cajón con que dice tener los restos mortales de la señora Eva Duarte de Perón, porque podía haber sido robado en el camino y yo encontrarme con una sorpresa. Lo hicimos con todas las lesiones posibles. Bueno, en el momento de abrir el cajón, como no sé, perdón, el gobierno argentino en el momento de devolver el cadáver no sabe exactamente que se trata del cadáver de Eva Perón, con precisión. No, sabe que se trata, pero podía haber sido cambiado en el camino, robado en el camino. O sea, esa es nuestra... Entonces, estaba Cabanillas conmigo, estaba el padre Angeli, y yo voy a contar quiénes estaban en total. Bueno, llega el cadáver y había que abrirlo. Como se tapa la tapa del cajón y estaba la parte de cobre o de bronce, no sé qué, que cubre siempre los cajones, ¿no es cierto? Cuando se sacó el cadáver... Perdón, ahí hay un punto en el que quiero interrumpirlo. Sí. ¿Es verdad que con un soplete José López Rega... Ya le voy a explicar. No lo interrumpo. El cadáver, cuando se sacó del cementerio del Milán, estaba el cajón putrefacto y los atuendos putrefactos. Lo único que era imputrecible es el trabajo del doctor Ara, que era el cadáver de la señora Eva Perón. Hubo que cambiarlo de cajón y sellarlo. Entonces lo trajo acá. Había que abrir el cajón. Entonces, como López Rega quiso con un soplete, yo le dije, momentito, soplete no, porque lo único que destruye lo que hace el doctor Ara es el fuego. Entonces, desgraciadamente, tuvimos que abrir el cajón con una lata de abrir, de una cosa de abrir las latas de fruta o de duraznos en almíbar, una cosa así. ¿Con una abrelata? Una abrelata, hubo que abrirlo porque no había otra cosa para abrirlo. Lo abrieron López Rega y Paladino. Abierto hasta la mitad del cajón y levantada la tapa, hubo que reconocer el cadáver de Eva Perón. Fue el señor Perón a reconocerlo. Digo el señor Perón porque cuando estaba allá habíamos quedado que para mí era el señor y yo era el embajador porque no tenía título de general en ese momento. Él me lo propuso. Yo soy el señor hasta que me lo revuelvan el título. Y así nos tratamos siempre. Entonces fue a ver el cadáver, lo miró, no sé por qué razón extraña le miró acá atrás de las orejas, no sé por qué, las dos orejas, y dijo que evidentemente era el cadáver de Eva Perón, que tenía la nariz rota. La nariz rota, se veía una parte media marrón de la nariz que estaba rota. Perón dijo esta frase exactamente, a ver si no es cierto lo que cuentan los libros de historia. Dijo, he sido tantos años feliz con esta mujer. Le voy a contar esa parte, fue una parte que hay que contarla porque habla bien de Perón, de quien yo nunca fui amigo, evidentemente. En un momento me agarra del brazo, me saca afuera, y en una terracita que habría de 6x6, yo lo miro así, ¿para qué me sacó? Porque mi preocupación era, cuando tenga que firmarme el recibo, ¿me lo va a firmar? ¿O me voy a tener que llevar el cadáver a algún lado hasta que me lo firme? Porque si no me firmaba el recibo del cadáver, podían esconderlo, perderlo, cualquier cosa. Salimos afuera, yo lo miro, estaba con lágrimas en los ojos, y le digo, pero señor, usted está emocionado. Me dice, vea, brigadier. Fue la primera vez que me trató de brigadier y no de embajador.
yo he sido muy feliz con esta señora, aunque usted no lo crea. Le debo muchas de las cosas que he sido y que soy actualmente.